Hi guys, welcome back to my channel. Esperosito está aquí atrás. No estoy. No quiere salir en cámara porque está un poquito feita, como chupitos en estos momentos. So voy a grabar mi video de la salsa que me pidieron on Instagram. No, era Snapchat, ¿verdad? Snapchat. So this is my little recipe to my green salsa with aguacate. It is bomb.com. So keep watching if you want to see my salsa recipe. Thank you so much. ¿Cómo se dicen estos, Esperancita? Tomates. No. Sí. ¿Tomates o tomatillos? Tomates. Tomates. Cuatro voy a usar yo. Y luego voy a usar todos estos chiles porque estos serranos no pican y un jalapeño, los chiles de ahorita en la tienda no pican nada. So voy a usar 3 de árbol, un jalapeño y 4 serranos. Voy a usar poquita cebolla y ajo. 1 aguacate. And some cilantro. Y para el sazón vamos a usar Esperancita. Obvio. Ok, so primero me gusta hervir los 3 chiles de árbol. Ok, so the chiles de árbol have been boiling for about 5 minutes, so now I put the rest of the chilitos in. There we go, and then I let those boil for like 2-3 minutes. Now I'm gonna put in the green tomatillos. Until they're nice and soft. Okay, so Esperancita me va a grabar que vamos a poner aquí todo. ¿Ya está grabando? Oh, ¿está caliente? No, un poquito. Así le meten los dedos para que les dé coronavirus. Shh, me lavé las manos. Ok, so abajo le puse ajo y cebolla, poquito. A su gusto, ok. So vamos a poner en la tapa a Nutribullet. Y tápenla bien porque Esperancita siempre hace un desmadre. Y vamos a blend it. Ok, y ahora we're gonna put the aguacate inside. Lo cierran así, igual que ella. Fuck. Damn it. Vean su cara. A ver, ábrelo. A su pinche madre. Está bien duro. Ya, 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 amigos, ya, amigos. Esta sudé, pero ya. Ok. Vean. Esto. ¿Pica, Esperancita? Creo que va a picar un poco, pero no la chingamos. Ok, so vamos a cortar el aguacate sin cortarse los dedos. Ay, estoy nerviosa, es mi first cooking video. So vamos a echar el aguacate. No lo desperdicien. Que está bien pinche caro. La otra mitad. Ok. Y ahora vamos a sellarlo. A sellarlo, no tan duro esta vez. Y a moler otra vez. Ahora le vamos a echar tantita agua. Ay, ay, ay. So después de la agua,
Le vamos a echar el cilantro. Just smush it in there. Se sella. Le eché agua en el topper para sacar el resto. No en el topper, en el vaso de la licuadora. And then you shake it. And pour it in here. Limón. Mix it good para que no se haga negra. El final step, le vamos a echar sal. So, siempre me lleno el hoyito de mi mano así. No sé cuánto es medirla, pero así lo lleno, me lo hoyito. Como una cucharadita. El hoyito. Le echo dos de esas. Dos cucharaditas. ¿Sí ven? Lleno el hoyito. And then you mix it. Mix it. Mix it. Mix it. Mix it. Mix it. Muchas veces. Para que se mueva la salecita. 2 hours later. Let's try this. Una mordidita. Otra. So aquí está la recipe de my salsa you guys always see on Snapchat. So I hope you guys like it. Y si la hacen y les gusta, me dejan saber en los comentarios. Give it a big thumbs up. Señora Life Cooking in the Kitchen with Sandra Alcántara. Gracias, Esperancita, por grabarme. Y nos vemos en el otro video. Esperen, esperen, esperen. ¿Qué? ¿Te picó? No. ¿Quiero azúcar? Esto estoy sudando, pica. Es que el primer día siempre pica y al otro día no pica. Sí pica, siempre pica. No. Okay, bye.